Amigos, bienvenidos a un nuevo video de Infinite Magic Gray Y en esta oportunidad vamos a hacer un, un videito ya que eh, nos anunciaron por ahí, como ya les, les dije en otro video, de que nos van a dar la posibilidad. En, y esto va a ser para el update de la semana que viene. Nos van a dar la posibilidad de que podamos escoger acá en la ciudad elemental cualquiera de los tres personajes que tenemos por ahora. Eh, sin necesidad, pues cuando tengamos los 100 sharp, por supuesto. Sin necesidad de, de seguir un orden. Recuerden que hoy día primero tenemos que sacar a Donald, después tenemos que sacar a O'Grady y después tenemos que sacar a Valentina. Pero a partir de la semana que viene, cuando llegues a los 100 shards, vas a poder escoger cualquiera de los tres. Y de paso nos van a dar una piedra de regresión que todavía no está muy claro cómo va a ser la historia, pero me imagino que si nos van a dar una piedra de regresión es para que los regresemos. Si por ejemplo sacamos a Donald y nos devuelvan... Todos los materiales, incluyendo los shards que usamos. Porque hoy día si tú de, de, usas una poción de regresión, te devuelven todo menos los 100 shards. Que sigues quedando con tu héroe, ¿no? O si sea, la idea es que sea algo como el mítico que tú lo cambias por otro, ¿no? Quisiera pensar que es así. Pero bueno, no, no sabemos todavía cómo, cómo va a ser. Pero hace sentido que sea así. En todo caso. Eh, bueno, por supuesto un montón de gente ha estado preguntando en el chat, en el Discord, en todos lados ¿Qué hacemos? ¿Qué? ¿Voy primero por O'Grady? ¿Voy primero por Donald? ¿Voy por Valentina? ¿Qué hago? Entonces bueno, este video es justamente para disipar esas dudas Después voy a hacer otro videito porque, spoiler alert, mi recomendación sería O'Grady's primero eh, Pero después lo voy a hacer un, un video aparte donde vamos a hacer unos tests con O'Grady's sobre todo en las ruinas. Eh, para ver por qué. O sea, ahí van a ver por qué O'Grady, ¿no? A pesar de que tengas o no tengas a Jack o lo que sea. Entonces, bueno. De, pero eso lo vamos a ver en otro video. Eh, en todo caso, bueno, fíjense. Donald es un personaje que yo lo, yo lo saqué la primera vez. Eh, y le puse creo que una o dos exclusivas. Que era lo que tenía en ese momento. Y... La verdad es que lo regresé y preferí buildar a O'Grady y meterle todas las exclusivas a O'Grady... Que todavía la tengo en cuatro exclusivas, me falta una más para llegar a la quinta exclusiva. Pero bueno, Donald Rebelli, digamos, es un personaje muy bueno, super top, para la arena. Ese es el tema, ¿no? Él es un personaje full arena. Vamos a ver rapidito su kit. Este eh, dice que bueno, hace daño a un enemigo. Y con dos capas y tiene un chance de infligir stun. Eso ya te va indicando que, que es bueno para el tema de la arena, por el tema de control. Después aquí hace daño a todos los enemigos y hace daño adicional eh, basado en la salud máxima del enemigo, cual está bien. este Bueno, la exclusiva 4 incrementa su velocidad y tiene un 45% de piercing rate. O sea que más daño todavía. Comienzo de cada ola inflige duel. En el enemigo que tenga el mayor ataque, bajo el efecto solo puede golpear a Donald rebel O sea, tiene mucho, mucho tema de control, contraataque, provoca. Pero bueno, por eso, por allá ustedes están viendo que el tema con él es más que todo, eh, digamos. Arena, o sea, él está hecho para la arena, no hay nada que inventar. Con la segunda exclusiva dice que recupera su salud, su cap de máximo de salud inmediatamente después de recibir daño fatal la primera vez en cada ola, lo que quiere decir que el tipo es inmortal, no se muere, o sea, bueno. Refresca cooldown de sus habilidades, ya ni, ni para qué seguir. Eh, leyendo más, ¿verdad? En el caso de este, por ejemplo, hace 5 capas de, de daño a un solo enemigo. Y la primera capa tiene un 30% de daño crítico. Y bueno, después hace más daño crítico. Con la primera exclusiva. Eh, la ulti lanza al menos 4 críticos. Y Donald Rebelia adicionalmente lanza Perfect Strike una vez. Después de que se lanza eh, la ulti, y perfect strike debe ser esta, entonces le hace daño a todos los enemigos y hace daño adicional. No, pues, bueno, es una bestia. Si sí necesita sus exclusivas, verdad? Pero es un personaje que está full orientado al tema de la arena, yo no digo que eso sea malo, este solo que lo tengan claro, verdad? Si, si, si usted. Ustedes, digamos, su fuerte es el tema de la arena y eso es lo que están buscando y es lo que más les gusta el juego. Entonces, definitivamente sí, Donald Rebelli debería ser su primera opción porque es un personaje que está muy, muy bueno este, para el tema de la arena. Eh, mucha gente lo usa, todos los kraken lo usan. Entonces, inclusive para la arena eh, clásica, ¿verdad? Para el, para el equipo principal de la arena. Aunque ese meta... Es, ahora es distinto por el tema de Henge, pero igual sigue siendo un personaje extremadamente bueno para el tema de Arena. Entonces, caso número uno, si, si el fuerte de ustedes Arena es lo que más les guste, donde se quieren enfocar en el juego, entonces sí, la primera opción debería ser Donald Rebelli, no miren para otro lado. Si al contrario, a ustedes no les interesa el tema de Arena, sino que es lo que les interesa el tema de PV, o sea, ruinas, jefe de gremio, jefe semanal, eh, ese tipo de contenido que es PVE, entonces aquí tienen a su a su solución. Eh, este sí es un personaje que está, digamos, eh, digamos, eh, Donald Rebellion es un personaje que puede ser muy bueno, inclusive puede ser hasta meta para arena avanzada, la arena y todo eso. O'Grady es, es ese clase de personaje para todo el contenido de PVE. Eh, bien sea para Ruinas Enanas, bien sea para, bueno, por supuesto, facción, marca, todas esas cosas. Pero jefe de gremio, jefe semanal, bueno, tierra partida, to en todos esos contenidos, créanme que O'Grady es un personaje súper, súper top. Nivel roto, casi que insustituible, diría yo. ¿no? Así de buena es O'Grady. Entonces... ¿Qué tiene O'Grady? Y bueno, ustedes la ven aquí que dice que es un soporte, pero manipula Turmiter, cura, hace daño en área, mete escudo y es un personaje de Burn. Entonces ella hace. Eh, no voy a entrar mucho en detalle porque ya hay videos de todos ellos en el canal. Pero más o menos aquí en este análisis para que ustedes vean más o menos de qué se trata la historia. Ella. Y es algo que vamos a ver en los otros videos. Lo ideal con ella es llevarla con otros. Personajes de Burn, por eso es que ella es la pareja perfecta para un eh, Jack, sobre todo para todo el tema de ruinas enanas y todo eso. Eh, también para el boss, es un personaje ideal para acompañar a Andras también, eh, para, más que todo para el tema de jefe de gremio y todas esas cosas, porque Andra no es tan eficiente eh, en ruinas y eso, porque no hace daño en área. Tengo que hacer pruebas a ver si ella con Ana va bien, debería porque digamos ella ella ocupa mucho de que los enemigos tengan burn y ember ella misma los puede meter pero si va con alguien que los meta mejor todavía no entonces bueno en todo caso ella hace daño que se considera ataque normal y daño de burn en muchas de sus kits eh, entonces por ejemplo con la segunda habilidad hace daño en área con la tercera habilidad con la ulti también hace daño en área entonces eso la hace un personaje ideal perfecto para todo el tema de barrerolas... Eh, en las ruinas... Pero también va a hacer un daño considerable a los jefes... Entonces... Eh, con el tema de las exclusivas... Eh, definitivamente todas sus exclusivas son muy buenas... Eh, es un personaje que vas a querer llevarle hasta las 5 exclusivas... Recuerden que los personajes de la ciudad elemental... Inclusive la exclusiva 4 y 5... Tienen algo adicional que les da... Por ejemplo aquí la 4 que es como yo la tengo ahorita... Le sube la velocidad igual que a todo el mundo... Pero de paso dice que y el daño de burn que, que hace O'Grady aumenta un 18%. Además, cuando, cuando lanza vientos violentos, que debe ser la ulti, no, es la, la segunda habilidad, eh, cuando hace la segunda habilidad, le otorga O'Grady una capa de spar por cada capa de burn que se inflinja. Y cada capa es para adicionalmente incrementa el daño de Burn de O'Brady en un 9% por 3 turnos hasta 8 capas. O sea, imagínense la locura. Por eso les decía que, que es bueno eh, llevarla con alguien más que, que Meta Burn. Porque eso le va a ayudar a potenciar mucho más el daño a ella. Entonces, es un personaje que eh, digamos es un soporte. Porque ella tiene. Si ustedes se fijan aquí, cura. Tiene, bueno, de la parte de escudo, no estoy seguro. Déjenme ver la parte de escudo. Bueno, el, con, las, con la quinta, que es la que me falta a mí. Esta me encanta porque esta aumenta el turn meter de los aliados. Entonces, imagínense esto que posee hasta 20%. Imagínense esto con Lidia que también hace ese efecto. Más que le baja la, el cooldown a las habilidades. Bueno, se pueden imaginar la locura que será llevar con esta quinta exclusiva. Tengo que hacer es la parte fuerte de esta quinta exclusiva. Realmente no es que le va a aumentar el daño, pero sí va a ayudar mucho. O sea, sí la va a ayudar mucho al tema de que ella sea un soporte. Vamos a ver el tema del escudo porque no me queda muy claro. Dice, hace daño adicional que ignora defensa. No veo por aquí por ningún lado porque dice, con esta habilidad tampoco. Será con la pasiva. Dice: Cada aliado que haga daño de detonación o gradido le otorga. Ah, sí, Wind Shelter. De un 30% de la vida máxima. de Sí, aquí está la parte del escudo. Protegido por el Wind Power de Ograde, incrementa la velocidad. Y no puede coexistir con otro efecto que incrementa velocidad. Bueno, pero aquí lo que dice es que aumenta velocidad. Pero sí, tiene como una suerte de escudo ahí. Este, que es basado en el 30%. De la salud máxima por dos turnos hasta una capa. Lo bueno es que dice que no puede coexistir con otras cosas que incrementan velocidad, pero no dice nada con otros escudos. Entonces, que pueden tener los dos escudos. Esa es la parte que tiene ella. Entonces, fíjense, digamos, ella tiene en, en la parte de soporte, nos incrementa velocidad, nos da escudo y de paso eh, nos ayuda a, con la quinta exclusiva. Eso sí, nos ayuda a incrementar el turn meter. Entonces. Está brutal. Y fuera de eso, hace daño bastante. Créanme que hace bastante daño. Entonces, bueno, ya tienen por ahí el análisis de ella. Y por último tenemos a Valentina. Que Valentina, yo no la tengo, como pueden ver evidentemente. Su kit dice mucho porque tiene ataque, o sea, tiene ataque que se considera normal y ataque que se considera desangrado. Pero sus multiplicadores son un poquito pobres. Por ejemplo, esta que hace las 6 capas. 30% es demasiado bajito. Eh, ella también mete attack up. Eh, también aplica sangrado. Eh, tiene la mecánica esta de Frost Spell. Que, que incrementa. el daño de sangrado. Pero eh, se pierde muy rápido esto. Por unas pruebas que vi por ahí que hizo Actar. Entonces. Al final, eh, según las pruebas que él hizo, porque de vuelta en papel pinta muy bien su kit, este, no es el daño suficiente como para decir, o sea, no es el equivalente a una O'Grady, por ejemplo, o a un Donald Rebellion Arena. La verdad es que hay muchos personajes que la pueden sustituir a ella. De hecho, en, la, en, en las pruebas que hizo él para el jefe de gremio, por ejemplo, hasta Chardonel hacía más daño que ella ni hablar de Nid y ni hablar de no me acuerdo cómo se llama el nuevo este que le cambiaron el skin este hace muchísimo más daño todavía entonces y recuerden que ella es un DPS o sea en teoría ella está para hacer daño entonces creería que inclusive, bueno, definitivamente, por ejemplo, Lukea va a hacer 10.000 veces más daño que ella. Entonces, para ser un personaje que no es tan fácil de obtener, ahora va a ser un poquito más fácil porque ya podemos, con 100 char, podemos sacarla. este Pero para ser un personaje de la ciudad elemental, que no es tan sencillo de obtener, la verdad es que deja mucho de que desear y yo no la sacaría, pero jamás en la vida. De hecho, fíjense que yo para la próxima rotación ya voy a llegar a los 100. Y yo no la voy a sacar. Yo me voy a aguantar esos 100 y voy a esperar que venga un cuarto a ver qué tal. Porque la verdad no vale la pena. Para todos los personajes que ya yo tengo que hacen daño de sangrado, la verdad es que honestamente no vale absolutamente nada la pena. Entonces, para resumir, la pelea está entre estos dos. Esta ni siquiera la volteen a ver, descártenla de una. Hay demasiados personajes de sangrado que son 10.000 veces mejores que ella. Entonces, si su fuerte es arena, Donald Rebelli. Si lo que a usted le interesa es PoE o Grady. Básicamente esa es la historia. Que no tengo a, a Little Jack o no tengo a Andra. De vuelta, sigue siendo Grady. Y eso lo vamos a ver en un próximo video. Por ahora gente, eso sería lo que les traía por este video. Espero que les haya gustado. Por favor denle like, suscríbanse al canal y será hasta un próximo video. Bye, bye.